Yo estoy más que preparado. ¿Cuánto queda? Un minutito. Javi, espero que tu hermana también esté haciendo estos ejercicios. Además, tendrá la suerte de que no tendrá que hacer los tríceps y las flexiones, por lo que podrá descansar más y mejor. Hola, Kim. Bon dia. Kim, espero que totes les flexions que facis avui, només tu, vale, portis la motxilla d'ahir amb les peses, sí? Si 5 kilitos de peso haciendo las flexiones para un tío como Kim, tiene que ser fácil. Almudena, buenos días. Si es que te estaba esperando a ti para empezar el entrenamiento. Bien, 11:15. Empezamos ya, ¿vale? Empezamos con un poco de calentamiento. Esta primera parte quizás se me corte un poco la cara, pero solo serán los primeros minutos, más que nada porque haremos el calentamiento de pie y a partir del calentamiento empezaremos el entrenamiento. Buenos días, Icía. Espero que estés a tope. Venga, va. Empezamos con un trote suave, ¿sí? Aquí. No hace falta levantar demasiado las rodillas, pero Voy corriendo. Estoy corriendo por la calle, veo a la gente pasar, veo los edificios, saludo al vecino. ¡Ey! ¡Chama! ¡Buenos días! Vale, estoy aquí, disfrutando del viento en la cara. Venga, vamos allá, esto es muy fácil. 30 segundinos más. Aguanto. Venga, va. Aprovechad ahora, si no habéis puesto, bueno, no hace falta hoy. Iba a decir de poner una botellita de agua al lado, pero somos pro runners, media hora de entrenamiento sin hidratarnos, aguantamos. Y al final, cervecita. Vale, siguiente ejercicio, simplemente subo la pierna, ¿vale? Voy trotando un poco y subo la pierna, intento tenerla lo más estirada posible, ¿vale? Y como siempre, evito que el cuerpo vaya hacia adelante o hacia detrás, ¿sí? Aquí. Yo realmente, cuando acabe esto, tengo que empezar a trabajar la flexibilidad porque ya me hace falta. Venga, voy subiendo. Pam. Pam. Subo. Subo, hago 3 más, 1, 4, va, 2, si no a la izquierda tiene Lidia, que la derecha haya hecho una más, 3 y 4, chuleta, vale, sí, venga, estoy aquí, vale, cuando diga ya, buenos días Pilar, llegas justo a tiempo, ya te llevamos 2 minutos de ventaja. En fin, voy aquí, ¿vale? Bajo. No se trata de estirar, simplemente de coger un poco de movilidad, ¿eh? O sea, a la mínima que noto ya algo de tensión detrás, es cuando paro, ¿vale? Y vuelvo a subir. Venga, 3 en el medio, 3 hacia la derecha, 3 en el medio, 3 en la izquierda, 3 en el medio. Este ejercicio quizá, sobre todo lo hago para mí, porque del entrenamiento de ayer estoy más que agarrotado. Unas agujetas en el culo. Yo no sé de qué ejercicio viene, pero madre mía, esta mañana al levantarme de la cama ya me lo notaba. Y mañana será peor. En fin, venga, hacemos una vuelta más, 3 izquierda, 3 medio, 3 derecha y acabo en el medio, 3 medio. Perfecto, voy 30 segundos. ¡Ah! Bueno, buena manera de empezar el sábado. Venga, va. 4 ejercicios abdominales y ya, si queréis, tenemos todo el fin de semana para disfrutar de nuestra casa y de sus bonitas paredes que ya nos habremos estudiado hasta el más mínimo detalle. Que si aquí hay una manchita negra, ahí hay un corte,
Venga. Ah, está largo. Podemos empezar. Venga, vuelvo a posicionar bien la esterilla. Esto era el calentamiento. Y como os he dicho, hoy vamos a combinar lo que son abdominales con brazos. Y los brazos van a ser ejercicios bastante light, bastante fáciles. En cambio, los abdominales intentaremos darle un apretón de tuerca, ya que es el segundo entrenamiento que hacemos abdominales. Entonces, cada vez iremos subiendo el nivel poquito a poco. Iré diciendo alternativas para que me cuesten ciertos ejercicios de abdominales que son bastante difíciles. O sea, que no os preocupéis. Y vuelvo a repetir, cada entrenamiento, para quien, si alguien es aquí que es la primera vez que viene, prefiero menos repeticiones bien hechas que intentar hacer todo el entrenamiento y hacerlo mal y después hacernos daño y lesionarnos y es una cadena. ¿Sí? Bueno, primer ejercicio, el calentamiento global, ¿vale? Estoy aquí, piernas levantadas y simplemente quiero que se separen los hombros un poquito y que el pecho se acerque hacia las rodillas. ¿Sí? Vamos a hacer dos bloques de 20, vamos allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy a aprovechar a quitarme la térmica. Y vamos a por el segundo bloque, ¿vale? Venga, lo mismo, ¿eh? 1, 2, 3, no hace falta subir tanto. Si tengo que hacer un golpe con la cabeza para subir el cuerpo, lo único que hago es expirar y subir un poco. Expiro, 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 me sirve, ¿vale? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2, 1, vale, bien. Hola Laila, buenos días, un besazo. Normal es, ¿qué toca ahora? Normal es ver inferiores, vale, posición de flexión tocando hombros, venga, me pongo en posición de flexión, procuro que los pies estén encima de la esterilla, vale. Más que nada para que no resbalen, ¿sí? Y lo que voy a hacer son dos bloques donde me toque 14 veces en los hombros. Simplemente esto, 1, 2, pero el cuerpo lo más quieto posible. No quiero que cada vez que toque el cuerpo gire. Esto es malo, ¿vale? Intento que el cuerpo esté lo más quieto posible. Venga, 9, 10, 11, 12... Yo voy a hacer 16 porque supongo que habéis intentado un poco más tarde. 14, 15, 16. Descanso. Y voy a hacer otro bloque. Notaréis que muchos ejercicios de flexiones, simplemente al mantener la posición de flexión, ya estoy trabajando las abdominales. ¿Vale? Porque si no tensara las abdominales, el cuerpo caería. ¿Sí? Venga, 5 segundinos. Empezamos por el segundo bloque. Buen día, Eli. ¿Tope o no? Ahora sí, había. Ens podem veure en els entrenaments un altre cop. Hombre, el gran Josep. El ojo observador. Que todo lo ve. Venga, vamos allá. Vamos a hacer 14 más. Todo el mundo en posición de flexión. Nadie con el culo salido. Nadie con el culo hacia abajo. ¿Sí? Plancha recta y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto. Bien, bien, bien. Vamos bien. Posición de tríceps con movimiento de... Vale. Venga.
Siguiente ejercicio, abdominales. Voy aquí, ¿vale? Y de 180 simplemente vamos a 90. Vamos allá. Uno, si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga, ¿eh? No os cortéis. Hay 40 personas ahora mirando esto, 41. Si alguien tiene una pregunta, escribídmelo, que lo puedo leer todo. ¿Vale? 4. Vamos a hacer dos bloques de 15 repeticiones. 5, 6, piernas bien estiradas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, descanso un momento. Enrique, no todo el mundo puede tener tu estado de forma para descansar menos. Nosotros los mortales necesitamos un pequeño break entre cada ejercicio. Ya me lo dirás ya, en unos 10 minutos, si te ha hecho falta descansar o no. Lástima que no te pueda ver a que hagas todos los ejercicios como Dios manda. Venga, va, segundo bloque, 180. Te pongo aquí, manos debajo del culo para que las lumbares estén bien apoyadas contra el suelo, como siempre. Sí, y 15 más. 1, 2, 3, 4, dan. 5, no. ¿Sabes? Más que no te cueste, 6, 7, llega el día con el que puedes soportar el dolor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan dice, ¿llegará un día que no me cueste tanto hacer abdominales? Evidentemente las abdominales, a la que más entrenemos, más nos vamos a poner en posición de tríceps. Evidentemente, cuanto más abdominales hagamos, más fácil se convierte, pero también es cierto que más aguantaremos, más soportaremos el dolor que ocasionan. Enrique, 10 minutos no hablo más. Vale, posición de tríceps. Sé que había posición de tríceps. Ah, vale, sí. Simplemente aguanto posición de tríceps. El ejercicio no tendrá nada que ver con tríceps, pero simplemente quiero que ahora los brazos ya se van cansando en esta posición. Vale, estiro la pierna, voy aquí, hacia adelante, arriba y abajo. Vale, con la derecha, 15 segundos, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelvo a repetir, esto es para los tríceps, ¿eh? Empezamos a cansarnos un poco, 10, 11, 12, 13, 14, 15, derecha, buen movimiento horizontal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, con la izquierda, 1, 2, 3, 4, intento mantener la pierna derecha lo más quieta posible, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Perfecto. Bien. Siempre descansaremos los abdominales con algún ejercicio de brazos, ¿eh? Bien. Me pongo de lado. Me pongo de lado. Venga, me espero a que todo el mundo esté en línea recta. Talones, cadera, codo en una misma línea recta, ¿vale? Normalmente haremos este ejercicio mal. Si el culo está separado, atrás, los pies están delante, yo me intento subir aquí, no tengo la estabilidad suficiente. Por eso es muy importante, antes de empezar este ejercicio, la posición, ¿vale? Que todo el cuerpo esté en una misma línea recta y que el codo esté debajo del hombro. Venga, y subo. Y aguanto aquí. Vamos a hacer 15 y 15, 15... 15. Como siempre tenemos una sesión de Alberto González de Vejido, un socio del club, y sus sesiones me están salvando la vida para los directos de estos. Venga, cambio de lado,
Venga, 8 segundos más. 7, 6, 5. Ritmo de la música. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a por el segundo bloque. Y este, para quien lo quiera dificultar un poco. Bueno, quien le cueste simplemente estar aquí de pie, un truco. Mano delante, sí, y así nos quitamos peso. O pierna detrás y subo. Esto también me vale, pero preferiblemente poner la mano delante. Para que vaya fácil ahora que haga lo mismo 15 segundos levantando la pierna. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo, cambio de lado. Yo ya estoy sudando, Cabo, 10. Yo ya estoy sudando. Venga, arriba, 15 segundos, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, vale, vale, lo siento. Venga, vamos avanzando en el entrenamiento. Primer bloque, lo hemos hecho, más que nada porque hemos hecho un ejercicio de abdominales superiores, otro ejercicio de abdominales inferiores y otro de oblicuos. Ahora vamos a por el segundo bloque. Perfecto. Nos volvemos a estirar. Vale, y el siguiente ejercicio lo que va a ser es voy tocando cada codo a la rodilla contraria, codo derecho, rodilla izquierda, codo izquierdo, rodilla derecha. Así voy a hacer dos bloques y 16 repeticiones. Vuelvo a repetir, si no me sale, hago dos bloques de 6 repeticiones. ¿Me vale? O de 8. No hace falta llegar a 16 y no poder hacerlo bien. Sí, prefiero 6 y bien hechas. Venga, vamos a ver, que si no, Enric se me enfada porque descansamos demasiado. Lo hago sobre todo por mí, porque si no, no aguantaría el entrenamiento. Venga, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No hace falta tocar la rodilla, es simplemente que el codo se acerque a la rodilla. Con eso ya me sirve. Venga, aprovecho estos 10 segundos de descanso para abrir un momento la ventana. Porque las gotas de sudor están empezando a recorrer mi tez de la cara. Vamos allá. 16 más. Relajo un poco las abdominales. Y estos gallos que me salen, que aún estoy a la puerta. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfecto. Ay, está acostado, ¿eh? Nada. Vale. Dos bloques, 20 repeticiones tríceps cortos. Vamos allá. Me pongo aquí. Estiro las piernas. Ahora sí. Y vamos a hacer dos bloques de 20 tríceps cortos. Cortos significa ligera flexión, no hace falta bajar hacia abajo del todo. ¿Sí? Hago dos de 20. Venga, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descanso, relajo. Noto lo que estoy trabajando, que parece una tontería, pero muchas veces activamos el grupo muscular para hacer un ejercicio que no toca, ¿vale? Y no estamos trabajando realmente la musculatura que necesitamos trabajar. ¿Sí?
¿Cuál? ¿El de tríceps, ¿eh? ¿O el de abdominales? ¿Cuál es bueno? Venga, 20 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, quema, 19, quema, 20, quema mucho. ¡Vale! ¡Hostias! ¿Dónde estoy? Inferiores, levantando piernas. Vale. ¡Uy! ¡Uy, la bestia! ¡Uy, la bestia! Venga, estoy en 180 y lo que voy a hacer ahora es levanto rápido y bajo lento. ¿Sí? Voy a hacer dos bloques de 10 repeticiones. Vuelvo a repetir el ejercicio. Estoy aquí. Voy a levantar rápido y bajo lento, 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 lento. ¿Sí? Venga, espero que todo el mundo esté en posición. Y vamos en 3, 2, 1, 10 repeticiones. ¡Arriba! Lento. 2, 3, 4, 5, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 4, 3, 1, 5, 3, 2, 1, 6, 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1, 8, 4, 3, 2, 1, quema, 9, 4, 3, 2, 1, última, 4, 3, 2, aguanto, 1, cachis, eso aguanto iba por mí, No podía con la última. Descanso un momento y segundo bloque. Enric, ¿vos descansar, cara, o tú os farías seguir? Pide repeticiones. En fin. Ay. Venga, 5 segundinos y hacemos el siguiente bloque. Lo mismo, 10 repeticiones, ¿sí? Y vamos allá. Me posiciono. Y 1, 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1, 8, 4, 3, 2, 1, 9, 4, 3, 2, 1 y 10, 4, 3, 2, 1, holy shit. Más a la alta encara, vale, Enric, no os preocupéis, ya vendrá. Plancha con codos y aguantar. Venga, la recuperación, uno fácil. Planchita, pies encima de esterilla para no resbalar, saquen que duelen los codos, que se ponga un par de cojines debajo de los codos. Aguanto aquí un minutito, ¿vale? Si no es un minuto, que sean 30 segundos. Venga, vamos allá. 50. Cuarenta, treinta, 28, 7, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfecto. Venga, que acabamos el entrenamiento ya, queda poquito, queda poquito. Plancha con codos de aguantar, oblicuos con movimiento de cadera. Y mini flexiones, perfecto.
Venga. Mini flexiones tocan ahora. Entonces, mini flexiones es lo mismo que el mini tríceps o el medio tríceps, ¿vale? En lugar de bajar hacia abajo del todo y subir al RIP, tú bajas fins a baix del tot, ¿vale? Los demás hacemos 3 bloques de 6 medias flexiones. Y Cia, recuerda, esto no me sirve y que la cadera se quede en posición. La cadera baja con el cuerpo, ¿sí? Venga, primer bloque de 6 medias flexiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantengo arriba. 7, 8, 9, 10. A mí me ha dolido mucho el último de abdominales. La plancha, que diga. Venga, 6 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aguanto, aguanto. A por el último bloque. Aquí también trabajan las abdominales, ¿eh? Están aguantando la plancha del cuerpo. Y 6 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. ¡Ay! Venga. Y ahora voy. Vale, a cada ejercicio cuesta, no solo porque van aumentando un poco en dificultad, pero porque ya vamos con bastante fatiga. ¿Vale? Dan. Posición. Talones, cadera, todo. Misma línea. 2 bloques, 15 repeticiones por cada lado. ¿Sí? Lo que voy a hacer es 1, 2, 3. Vamos allá, espero 3 segundos, con 1 en posición y 15. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio de lado. Venga, 15 más. Cuesta más entrenar desde casa que correr, me cachis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambio de lado otra vez. Vamos, 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 vamos. Cambio de lado. Cambio de lado. Me posiciono. 15 más. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué siempre tiene que pasar un helicóptero cuando estoy haciendo directos? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Venga, por la última. Venga, que ya acaba eso, ya acaba. Estamos al final del entrenamiento. Ahora os cuento cuántos ejercicios quedan más. Arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, me cago en... ¡Sudor! Vamos a ver lo que nos depara el futuro. ¿Vale? Importante, necesito la pared, ¿sí? Ah, no, no es este, no es este, perdonad, estoy estirado, abro las piernas, los brazos, que diga, bien abiertos, para apoyarme, procuro que todo el brazo esté bien apoyado contra el suelo, ¿sí? Que me pueda aguantar, levanto piernas, y voy a por 2 bloques donde muevo las piernas. Hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Sí? Es decir, voy, 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 toco el suelo, paso por arriba. ¿Vale? Voy, 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 toco el suelo. ¿Sí? Vamos a hacer, ¿qué he dicho? 10 y 10. O 12 y 12. No lo sé, vamos a hacer 10 y 10, suficiente. Venga. Voy, 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 voy. 1. 2, vamos allá, este cuesta, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quien pueda hacer este ejercicio con las piernas estiradas mucho mejor, ¿eh? Yo simplemente no tengo la flexibilidad suficiente. Sí me gusta, decía. Al final acabaremos haciendo flexiones como Bruce Lee, con un brazo y a tres dedos. ¡Ah! Kim, si això ho fas amb tobilleras, con lastre, eres el amo. Que a mí ahora me pones una pluma encima de los pies y no te acabo el segundo bloque. Vamos allá. Abro brazos. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Venga, aguanto. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Dos más. Nueve. Y diez. Perfecto. Nos vamos a posición de flexión. No subo aún, ¿eh? Y ahora sí, a quien me cueste las flexiones normales, que se quede con las rodillas, pero importante, que no me haga el rezo, ¿eh? Es importante que la cadera también baje hasta el suelo, ¿sí? La cadera baja, no me quedo aquí, esto no me sirve de nada. Manos debajo del hombro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer son tres bloques de cuatro flexiones enteras, ¿sí? Es decir, hasta el suelo. Vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, quedo arriba. Hago cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Me quedo arriba. Y voy a por la última. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Buenas noticias. Voy a por el último ejercicio abdominales y acabamos el entrenamiento. ¡Ya estaremos! Ya nos está esperando el vermut, esas olivitas, esa cerveza bien fría. ¡Ay! Berberechos. Y algo más que saquemos de la despensa. Pero antes tenemos que acabar con este. Es difícil, ¿vale? Más que nada. Porque es controlar todo el cuerpo. El ejercicio es este, ¿vale? Subir brazos y piernas. Subir brazos y piernas. No hace falta subir mucho, pero quiero que tanto brazos, o sea, tronco superior y tronco inferior suban al mismo tiempo. ¿Sí? Voy a hacer dos bloques de 10 repeticiones. A ver, que lo haya demostrado bien porque mi pantalla va con retraso. Sí, perfecto. Ok, a quien le cueste, porque habrá gente a quien le cueste este ejercicio, que me ponga los brazos hacia los lados, ¿vale? Y simplemente me levante ambas piernas hacia aquí, ¿vale? Y con los codos, que se suba un poco el tronco superior. Y hago lo mismo aquí. ¡Mac! ¿Vale? Me sirve. ¡Mac! Aquí. ¡Mac! Me sirve, aunque sea un palmo del suelo. Bueno, para el royal. 10 repeticiones. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Queda un bloque y acabamos con el entrenamiento. ¡Ay! Mira, ¿qué nos manda a hacer esto, eh? Demasiado duro. Pero bueno, ahora ya estamos, ya no repensaremos si hacer el siguiente entrenamiento. Venga,
Voy a por la segunda y última del entrenamiento. Mismo ejercicio de repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.